Hileras de edificios inacabados y abandonados inundan el suelo de Fuerteventura. La crisis del ladrillo ha paralizado cientos de obras y las calles de la isla e incluso sus playas sufren esta invasión de esqueletos de hormigón que nadie retira. El daño al turismo es inevitable. La imagen paradisíaca de Fuerteventura corre el riesgo de quedar enterrada entre todos estos cadáveres inmobiliarios que los políticos han permitido.